Comenzamos el calentamiento, movilizamos un poquito los hombros, la articulación del hombro. Movemos de adelante a atrás, hacemos círculos. Aunque lo principal que trabajemos sean los hombros y la espalda, vamos también a indirectamente trabajaremos un poco la cintura abdominal y un pelín las piernas, y entonces calentamos un poco todo el cuerpo. Nos enfocamos más en lo que es los hombros y la espalda y cintura. Comenzamos con el apoyo de manos cerca de tu cuerpo, flexionar y subir. Trabajamos tríceps. Debemos mantener nuestro cuerpo en línea. Este trabajo, para darle más intensidad, puedes hacerlo apoyando la punta de los pies en vez de las rodillas. Debemos de tener especial cuidado en el cuello. Porque si bajamos mucho la cabeza lo sobrecargamos. Debemos mantener el cuello en línea con el cuerpo. Fíjate que tus codos no se separen del cuerpo y haz 40 segundos de este ejercicio. Hazlo 3 series. Comenzamos ahora con otro ejercicio en el que implicas también los oblicuos. Tocas el hombro contrario y ese movimiento de giro fuerzas un poco más el abdomen y la cintura, continuamente trabajando los brazos en todo el ejercicio. Lo mismo aquí como en el otro que abres. En los dos ejercicios estás trabajando mucho los hombros y un poco el pectoral, y al hacer el giro implicas más la cintura. Siempre tener especial cuidado en que el cuerpo esté en línea, que no hundamos la zona lumbar y tu cuello también esté en línea recta. 40 segundos. Este ejercicio también será en 40 segundos. Es un poquito más duro, así que no corras, hazlo bien porque puedes sobrecargarte el cuello. Si notas molestias, siempre hay que dejarlo. Tu cuello en línea con la columna. Tienes que levantar tu cadera hacia arriba para que el peso caiga más sobre la parte superior de los hombros. Aquí se trabaja más el deltoide medio porque estás como cayendo desde arriba hacia el hombro. Flexionas un poco lo que puedas tú bajar para luego volver a subir. Hacemos los 40 segundos, hacemos mucha fuerza y muy bien. ...40 segundos también para este ejercicio, en el que trabajamos tríceps y espalda, aunque implicas también un poco el hombro y pectoral. Deslizas tu cuerpo, tu barbilla cerca del suelo, elevas y vuelves atrás.